Bien, gracias, Araceli. ¿Te veo bien? Sí, sí, estuvimos en Acapulco un ratito. Y ¿te quemaste? Sí. ¿Te fuiste a las playas? Sí, estuve, bueno, yo todos los días trato de hacer ejercicio, trato de asolearme y además hago mucha jardinería, entonces. Oye, Rogelio, y realmente, ¿cómo está lo que se escucha de allá de Acapulco, de la inseguridad y todo? Hay una cuestión, o sea, quien va como turista realmente pues no se da cuenta, ajá, de porque la violencia en Acapulco está muy focalizada en ciertas zonas. Acapulco, al igual que otros lugares en el país, o creo que fue la cuestión que más nos privó como mexicanos en el tema de la seguridad, es que Acapulco se atomizó el crimen organizado. Entonces, ya sabes que en Acapulco estaban asentados, bueno, gente de los Beltrán, claro, Leiva, claro. Arturo Beltrán Leiva recibió en Acapulco la Barbie, y a la muerte de ellos, como que la gente que trabajó con ellos empezó a enfrentarse y se empezaron a formar bandas. Entonces la violencia sí ha estado muy focalizada. Digo, la gente trata de hacer su vida normal. Sí hay hechos, por supuesto que los hay, pero están más que nada en la zona suburbana de Acapulco. Es donde presentan, hay colonias realmente que son... Pero entonces uno como turista puede llegar tranquilamente. Pues sí, la verdad que sí. De hecho, el fenómeno que se presenta en Acapulco es que tú lo ves de lunes a viernes, es una dinámica de la ciudad. Y ya de viernes, sábado y domingo es otra, porque sobre todo se está dando mucho el fenómeno de turismo a través de autobuses de transporte. Okay. Hay mucha gente que llega en autobuses, que se va rentando autobuses y ello. Se quedan en Acapulco. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a las noticias. Vamos. Hoy aumentó el costo del peaje de 37 autopistas y libramientos, así como 3 puentes nacionales e internacionales. El aumento es entre un 12 y 18%. Advierte la Canirac que aumentará el precio de los alimentos en los restaurantes. Dejan de circular las rutas del transporte público y Lan-Elan, Granjas y Villa del Mar en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Identifican mediante cámaras de videovigilancia una banda que se dedica al robo de cableados en las colonias de Veracruz y Boca del Río. Y el Tribunal Electoral de Veracruz declaró la existencia de la violencia política en razón de género sufrida por la entonces candidata Octavia Ortega Arteaga. Bueno, Rogelio, ¿cómo estás? Bien, pues en pleno fin de semana, pues aumentan las tarifas, ¿no? Fíjate de las casetas. Fíjate que ahí está el problema, y el principal problema es que esto va a traer pues una cadena de precios que se van a ir enlazando pues de todos los productos definitivamente. Pero escucha, aumentó mucho, ¿eh? Mucho. Estoy viendo esto del aumento en la Córdoba-Veracruz. Oye, de 179 pesos a 206, ¿sí?, para autos particulares, es mucho, ¿no? Mucho. Vamos a escucharle ahorita, ves, okay, de cuánto están las tarifas. Vamos a ver. Oh. Aumento de tarifas de casetas de peaje, informa Capufe. Caminos y Puentes Federales informó que a partir del primer minuto de este viernes 7 de septiembre, el costo de peaje de 37 autopistas y libramientos, así como 3 puentes nacionales e internacionales, entre un 12 y un 18% aumentará. El organismo emitió un comunicado en el que precisó que el Banco Nacional de Obras Banobras, fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura Fonadin, ha girado instrucciones a Caminos y Puentes Federales Capufe para que actualice las tarifas de peaje de la red carretera del mencionado fondo. Capufe indicó que el Fonadin ha decidido mantener sin cambio la tarifa del corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco. De esta forma, la autopista México-Querétaro pasará de 148 a 166 pesos, lo que implica una diferencia de 18 pesos o un 12.16% más.
La México-Puebla pasará de 141 a 165 pesos, 24 pesos más, lo que significa un poco más de 17%. La autopista Córdoba-Veracruz, cuyo peaje es de 179 pesos, a partir de este viernes será de 206, con una diferencia de 27 pesos o un 15% de incremento. En el caso del libramiento Sur 2 de Reynosa, el peaje pasará de 22 a 66 pesos, con una diferencia de 44 pesos o un 200% de aumento. Para Abacom Noticias, Mario Ramírez. ¿Cómo ves, Rogelio? A ver, si se está estableciendo que la inflación en el país al finalizar el año va a ser de alrededor del 5%, uh-huh, ¿por qué las tarifas suben entre un 12 y un 18%? El caso de lo de la autopista de México, Cuernavaca-Acapulco, que se mantiene sin cambios, fue por un movimiento que hicieron hoteleros, restauranteros, iniciativa privada de Acapulco ante el presidente Enrique Peña Nieto. Después del paso de la tormenta tropical, no recuerdo, que dejó muchos daños en Acapulco, uh-huh, y a raíz de las cuestiones de seguridad que afectaron mucho la llegada de turistas en el puerto, se decidió que como una manera de ayudar a Acapulco era manteniendo estables las tarifas de la autopista. Yo creo que en Veracruz se debería de hacer algo similar. Me parece que el aumento en la de Córdoba de Veracruz es mucho. Y, por ejemplo, vamos a ver otras. Por ejemplo, la Tinaja Cozoleacá, que aumenta, uh-huh, de 351 pesos a 410 pesos. Así es, pesos. No es muchísimo. Por ejemplo, Aguadulce Cárdenas, que hasta este jueves tenía un viaje de 65 pesos para autos y 32 para motos, aumenta a 38 y 76 pesos. Tihuatlán Gutiérrez Zamora aumenta de 18 pesos para motos y 37 pesos para automóviles a 21 pesos y 43 pesos. En Las Chuapas y Ocosocuautla aumenta de 96 pesos para motos y 195 pesos para autos a 114 pesos y 229 pesos respectivamente. Y Mendoza, Córdoba aumenta de 13 a 15 pesos para motos y de 26 pesos a 30 pesos para automóviles. Insisto, no ayuda en nada, ¿eh? Y se me hace muy raro que sea un aumento, tomando en consideración que estamos a final de un sexenio. Claro, claro. Y el ajuste no va acorde con el ajuste, con lo que sería el nivel inflacionario que se tiene previsto para finalizar el año. Así es que no son buenas noticias. Claro que no, por supuesto. Y sobre todo, que bueno, yo creo que, y eso hemos es lo que hemos visto en recientes semanas, que parecía ser que hay un proyecto, hay un plan por parte del gobierno entrante, el gobierno que encabeza Cuitláhuac García, de reactivar la industria turística de Veracruz, de darle un mayor impulso a la industria turística de Veracruz. Ya vimos cómo el Festival de las Velas fue un buen gancho, fue un muy buen evento, fue un evento que trajo muchos visitantes. Entonces yo creo que una de las cuestiones básicas para reactivar la economía de Veracruz es el turismo. Yo creo que debe haber tarifas competitivas para quienes deseen llegar por tierra a Veracruz. Así es. No, pues esto es lo que te estaba diciendo hace un momento, que estos incrementos en el peaje, la energía eléctrica, al precio de la tortilla, pues ¿en qué se van a ver reflejados? Definitivamente en un alza en los precios de las cartas, o sea, de las cartas de los restaurantes. Ya lo está advirtiendo la Canidad en Veracruz, su presidente Martín Lois. Bueno, él dice que si bien no será inmediato, los cambios en las cartas podrían estar dándose en el mes de diciembre. También remarcó que en cada cambio de gobierno este tipo de incrementos se presentan y al final serán los consumidores los que están resintiendo estas alzas. Vamos a escuchar lo que dice Daniel Martín Lois. ¿A cuál va? A que se ha afectado al comercio en general, o sea, escucho recientemente en su sexto informe de gobierno al presidente de la República mencionar que no se ha subido en el 90%+ de las viviendas la luz, y bueno, parece que este incremento fue directamente hacia el comercio. Es una falta de percepción esto, porque el que se le suba al comercio. Bueno, ahí es lo que dice Daniel Martín Lois, el presidente
de la Canira, que es miembro de una prominente familia de hoteleros, Daniel Martín, conocí a su papá, Daniel Martín, muy buen hombre, un hombre de origen español, gallego. Él, bueno, pues, los aumentos se podían dar en diciembre, cuando es lo fuerte. Pues la época, ahorita viene la época precisamente temporada fuerte. Turística, pero insisto, ese aumento a las casetas de peaje me parece exagerado. El aumento. Y hablando del transporte público, las rutas Silán y Lán, Granjas y Villa del Mar, que circulan en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, pues ya dejaron de circular. Esto de acuerdo con el portavoz de la Asociación de Empresarios del Transporte del Estado. Dijo que las unidades salieron de circulación porque ya no son costeables para los concesionarios debido a los altos costos de los combustibles y por la baja demanda de los usuarios. Puede ser también una estrategia porque hay una demanda de los transportistas para que se aumente el costo de la tarifa. Semanas atrás se redujo su servicio, sin embargo, recientemente 42 unidades de Vía del Mar, al igual que un número similar de la ruta Granjas y 37 de Ilán, pues bueno, no circulan. ¿Y qué va a pasar con las concesiones? Pues eso es lo que vamos a preguntarle. Está con nosotros en estos momentos Jorge Ramos. Jorge. Es el vocero precisamente de lo que es el servicio urbano. A ver, Jorge, estamos aquí con Rogerio Araceli Baizabal. Platícanos, ¿qué está pasando con lo que es el transporte público? Muy buenas tardes, Araceli. Buenas tardes, Rogerio. Hola. Bien, saludarles. Hola, Jorge. Pues bien, como puntualmente comenta Araceli, pues hoy nos encontramos con estas noticias que impactan al sector transportista debido a los altos costos de combustible y a esta espiral inflacionaria en la que nos hemos envuelto, no tan solo los veracruzanos, los mexicanos. Bueno, pues estas rutas deciden parar el servicio, dado que no tienen las condiciones económicas para poder seguir prestando. A ver, ¿qué va primero que nada? Hola, Jorge, Rogerio Pano. ¿Qué va a pasar con las concesiones? Bueno, eso habría que preguntárselo a la autoridad. Por lo pronto, los compañeros están a la espera de que la mesa interdisciplinaria del gobierno del Estado llegue a conformar esta adecuación a la tarifa que se está solicitando de manera emergente por los altos costos de combustible a los que nos estamos enfrentando y que nos hacen precisamente estas rutas no cuenten con lo necesario para poder comprar combustible de la forma más clara posible de decírselo al público y bueno, puedan continuar dando el servicio a los veracruzanos. Insisto, no es una medida de presión. Ustedes que cuentan con un auto público, cualquier veracruzano que cuente con una unidad se dará cuenta que cada vez que va a la gasolinera el litro de combustible lo encuentra en un nuevo precio y obviamente esto reduce el poder adquisitivo de las familias veracruzanas o de los mexicanos. Y bueno, eso también sucede en el transporte público. Bueno, ¿y de cuántas unidades estamos hablando que van a dejar de circular, Jorge? Bueno, de la ruta Playa Villa del Mar, en estos momentos está inoperante, gasolinera Mercando también. La ruta Granjas, estamos hablando de alrededor de 120 unidades, de esas tres rutas. Además de algunas otras que se encuentran despaciando ya sus corridas, precisamente buscando algún paliativo que permita seguir dando el servicio de manera regular, aunque ya no en los horarios tan frecuentes como se venía prestando. Pero esto va a traer un problema muy fuerte para lo que se refiere a todas esas colonias que utilizaban ese tipo de transporte para llegar a sus lugares de trabajo. Hablamos de todo lo que es la zona norte, esas colonias, y lo que es llegar a los centros de actividad laboral que son que están en Boca del Río, ¿no? Es correcto. Lamentablemente, esto sucede debido a esta liberación de los combustibles después de que se aprueba la reforma energética. Esta escalada de precios nos ha llevado a ir colapsando poco a poco en el transporte público. Por eso se solicita la solidaridad de todos los veracruzanos para que se pueda dar esta adecuación a la tarifa, no un incremento como tal. Únicamente buscamos que nos apoyen para poder comprar el insumo
necesario, que es el diésel, para seguir prestando el servicio. No es una medida de presión, porque todos los veracruzanos, recientemente acaba de haber un aumento a las bebidas de cola y obviamente pues no hubo reacciones al respecto. La tortilla sí incrementó el precio también, estoy escuchando de igual forma que va a haber incremento en los restaurantes, y bueno, no hay manifestaciones por eso, simplemente es una condición de adecuaciones económicas a los precios que tienen de los insumos en todas las variables del comercio establecido, no tan solo en Veracruz, a nivel nacional. Sí, o sea, como nos dice, sí, así es, Jorge, pues es una escalada prácticamente de precios. Sí, claro. Que se da al subir la gasolina. Ahorita, por ejemplo, las casetas de peaje sube todo, y como él está comentando, Rogerio, de que en un momento determinado ahora, los precios que se están registrando de todos los productos. Ahora bien, ¿no también sería imperativo hacer un reordenamiento de rutas? O sea, que no nada más fuera la actualización de la tarifa, sino que hubiera un reordenamiento de rutas en esta zona. Sí, habría que preguntarle a la autoridad, sobre todo que recordemos que las concesiones que nos otorga el gobierno es para prestar el servicio mediante un troquis determinado para cada ruta. Es decir, una ruta que presta el servicio en la zona sur, con un troquis para la zona sur, no puede prestarlo en la zona norte porque caería en una falta al reglamento, que sería invasión de ruta o servicio fuera de ruta. Esto tendría que regularlo la autoridad. La autoridad tendría la facultad de reordenar estas rutas y, bueno, buscar la forma de organizar de forma diferente. Sería realmente un trabajo de una gran de gran envergadura, sobre todo de voluntad política, para que pudiera ocurrir algún rediseño de las rutas como lo plantea Rogelio. Ahora, ¿ya le plantearon al gobernador electo la actualización de la tarifa, el aumento a la tarifa? Sí, tiene conocimiento de ello. Bueno, hace algunas semanas que tuvo algún diálogo con el secretario de gobierno y con el secretario de Seguridad Pública en una mesa de negociaciones, en una mesa de diálogo de la directiva de Astraver, de la Asociación de Empresarios del Transporte del Estado de Veracruz, y están analizando precisamente el tema de la adecuación a la tarifa. Se busca impactar lo menos posible al bolsillo de los veracruzanos, sin embargo es impostergable ya este aumento al peaje, al pasaje de los usuarios. En caso de que no se actualicen las tarifas, ¿habría riesgo de que otras concesionarios dejaran de prestar el servicio? Sí, de hecho, todos los días estamos viendo compañeros que tienen créditos vencidos con las carroceras, que adquirieron unidades nuevas, que uno les da lo que perciben para poder pagar esas letras. Hoy los vemos en cartera vencida, devolviendo unidades, refinanciando unidades. Vehículos que compañeros que también no pueden sostener su parque vehicular y los están parando por no cumplir con las condiciones necesarias para poder seguir otorgando el servicio. Insisto también que no solo es la idea de decir, bueno, invitamos a nuevos inversionistas a que se sumen y adquieran unidades nuevas. Yo creo que cualquier inversionista, antes de hacer una inversión de esta envergadura, tendría que hacer un estudio econométrico, un estudio de factibilidad, una proyección financiera, indicadores financieros y demás, para poder llegar al resultado de que el precio actual no es congruente con el costo de una unidad nueva y con el aforo que se tiene en algunas rutas. Como bien lo puntualizas, hay una diferencia entre el aforo de ciertas colonias, unidades habitacionales, patrocinamientos hacia el centro, desde y hacia el centro de la ciudad, y bueno, sería un trabajo bastante bueno, interesante, que se buscara algún ejercicio de algún reordenamiento. Sin embargo, es muy complejo. Muy bien, pues gracias, Jorge, gracias por tu comentario.
Me da mucho gusto saludarte, Araceli. Saludos a nuestro amigo Rogerio Pano. Un fuerte abrazo, que sigan los éxitos y estamos muy al pendiente de lo que se ofrece. Gracias, muy gracias, buenas tardes. Jorge. Bueno, ¿y aquí qué bueno, pasa? Bueno, pues que hubo un apagón en el Tejar en Medellín de Bravo. ¿Y qué pasó? Pues por ello, no hubo agua en colonias de Veracruz, Boca del Río y Medellín. El suministro del agua, escúchelo usted bien, se va a normalizar en el transcurso del día. Esto lo dice el grupo MAS, y colonias como Ilán, colonias como en Boca del Río, el Floresta y Lázaro Cárdenas de Veracruz, así como el fraccionamiento Arboleda San Ramón de Medellín, bueno, son los que reportan falta de agua. Y dice MAS, eso dice MAS, que fue por un apagón. Que fue por un apagón, y además dice MAS que se va a normalizar en el transcurso de la mañana, digo. A ver qué pasa. En el transcurso de la tarde será ya. Ya, pues sí, ya. Oye, no, pero hay algo, fíjate que aquí estoy viendo algo interesante. Identificaron el automóvil involucrado en el robo de cableado en Boca del Río. O sea, ¿por qué están haciéndose todos estos apagones? Bueno, pues sucede que se están robando los cables, porque como cuestan mucho dinero, o sea, los venden por kilogramo. Entonces es un buen de dinero que están aquí involucrado, y sucede que ahora pues es lo que está pasando en Boca del Río. Vamos a escuchar esta información que okay. Nos tienen, vas a ver. Un automóvil tipo Suru con registro en transporte público en la modalidad de taxi, con número económico 011, fue identificado por cámaras de videovigilancia como cómplice de una banda que se dedica al robo de cableados en colonias de Veracruz y Boca del Río. La madrugada del miércoles se registró el robo de cableado en las calles Las Flores, esquina Beto Ávila, de la colonia Remes, en Boca del Río, donde algunos vecinos alcanzaron a ver a los malhechores, todos ellos menores de edad, y al ser descubiertos huyeron en un taxi. A la llegada de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes atendieron el reporte del 066, los uniformados informaron a los vecinos que aparentemente se trata de una unidad de taxi que recién había sido identificada en la colonia Playa Linda del municipio de Veracruz por ser cómplice de ejecutar el mismo acto ilícito. Esto gracias a las cámaras de videovigilancia. La mañana del mismo miércoles, cuando personal de la paraestatal Comisión Federal de Electricidad acudió al punto para retirar en las calles el cableado tirado y que por su alta tensión podría haber afectado el tránsito de los vecinos para posteriormente comenzar a restablecer la energía eléctrica en la zona, quedando concretado el trabajo hasta las 14 horas del jueves, pues argumentaron que no fue el único punto en la zona que fue afectado con robo de cables, ya que el grupo delictivo atacó ese mismo día varias zonas de la colonia Remes. Cabe mencionar que uno de los policías que acudió al reporte de robo en la colonia Remes dijo a los vecinos que hace una semana hubo un reporte de robo en el Super Chuchins, propiedad del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Jesús Muñoz de Cote Sampieri, ubicado en la misma colonia, a solo unas cuadras. Además del robo de una camioneta en la misma colonia, pero en ningún caso les informaron que redoblarían la vigilancia en el polígono. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Gerardo Amador. Es increíble. No, pues increíble, ¿no? Entonces, pues es parte de lo que es la delincuencia también, Rogerio. ¿Cómo se ha diversificado la delincuencia? Es la verdad. Bueno, hay una organización que se llama Migrante Mexicano. ¿Tú habías escuchado esa organización? Bueno, la organización Migrante Mexicano dice que va a fundar su partido político o quiere fundar su partido político. Bueno, es que un partido político es un muy buen negocio. Para muchos han sido un buen negocio. Ya está el verde, ya ves el verde. ¿Qué negocio ha sido ahorita el verde? Ya, porque ahorita la desvergüenza del verde, que fue comparsa del PRI. Y bueno, ya después ya se dio 5 de sus diputados porque le dieran licencia al Senado, así es, al gobernador Manuel Velasco. Un gran negocio, claro. Eso es la verdad, es un gran negocio. Ahora dice Migrante Mexicano que quiere fundar un partido. Su partido. Vamos a fundar político. El nuestro, ¿cómo se llamaría? No sé, pero, pero yo creo que, yo siento que se ha desvirtuado mucho la cuestión del sistema de partidos. Creo que los partidos como franquicias familiares son una verdadera vergüenza, y si queremos avanzar a una real transformación del país, esas franquicias deberían de desaparecer.
porque chupan dinero del erario, no sirven a los intereses de la ciudadanía y siguen enriqueciendo a unos cuantos vivales que han vivido de la política, valga la redundancia, a través de los partidos. Pero bueno, esta organización dice que quiere fundar un partido político. Aun cuando varios partidos políticos del país no lograron en la última elección ni el mínimo de votos necesarios para mantener su registro, la organización Migrante Mexicano busca crear su propio partido político. María del Rocío Gálvez, dirigente de la agrupación política Migrante Mexicano, anunció la decisión de ser otro partido en el país. Descartó que la Oficina de Atención al Migrante vaya a desaparecer con el cambio de gobierno estatal y federal y mencionó que solo habrá cambios, entre ellos el nombre de Migrante por Movilidad Humana. La organización que representa surgió en Estados Unidos para luchar por los derechos de los connacionales, pero ahora quiere convertirse en un nuevo partido político porque dijo son 11 millones de mexicanos migrantes que según ella estarían de acuerdo en ese junto con sus familiares. Rocío Gálvez apuntó que han estado trabajando con la legisladora Tatiana Cloutier para avanzar en sus objetivos y dijo tienen esperanza en el nuevo gobierno para que haya cambios para los mexicanos radicados en el extranjero que aportan 40 mil millones de dólares a la economía. La agenda de este partido sería binacional para evitar la migración indocumentada, que sea ordenada, políticas públicas que beneficien a las familias, entre otras. Paraba con Marlene Morales. Bueno, pues ya se acercan las fiestas patrias, o más bien ya estamos en el mes patrio. Y fíjese usted que para los festejos del 15 de septiembre, les comento, se van a cerrar las vialidades aquí en lo que es la zona centro de la ciudad de Veracruz. Hablamos de la calle Independencia y Zaragoza, que es lo que les decía, el primer cuadro. Según dio a conocer Tránsito aquí en Veracruz y dijo que, por ejemplo, la calle Independencia va a ser cerrada desde la altura de lo que es Mario Molina hasta Emparan, mientras que la calle Zaragoza será bloqueada a partir de Mario Molina y hasta la calle Benito Juárez. Bueno, también se dijo que las vialidades permanecerán cerradas previo a los festejos del grito de independencia en el Zócalo y serán abiertas una vez que el festejo ya haya concluido. ¿Dónde vas a pasar el 15, Rogelio? No lo sé todavía. Yo espero que aquí en Veracruz y hace mucho que no voy a una verbena, fíjate. Me gustaría ir. A mí me gusta. Me gusta, porque por razón del trabajo siempre íbamos a las ceremonias aburridas ahí que hacían en palacios municipales. No, pero también hay en restaurantes en donde estado. Hacen. Yo hace mucho que no voy, pero sí me gusta. Ceremonias aburridas. Pues sí, la verdad. O sea, uno quiere echar ya sabes. Mucha caravana, mucho oropel. ¿Y tú querías estar bailando acá? Pues sí, la verdad que sí. Los Ángeles Azules. Pues sí, pero yo creo que hay austeridad. No sé a quién vayan a traer. ¿Quién sabe? No, sí está. Aquí en Veracruz, no sé. Ya estaba previsto, creo, a ver si ahorita nos investigan quién va a estar aquí en Veracruz. ¿Quién va a estar en Jalapa? En lo que los festejos, no sé. Pero bueno, vamos a ver lo que dice el delegado. Habrá que ver nuestro experto en el clima, que trae un corte de pelo terrible, que él se lo estoy viendo. ¿Cómo va a ser el clima también? Ok, pues vamos a verlo, pero vamos a ver qué dice Tránsito aquí en Veracruz. 15 de septiembre se va a cerrar lo que es en el primer cuadro, lo que es Independencia, a la altura de Mario Molina. Y ya el 16 se vuelve a abrir, sí. Bueno, no hasta el 16, bueno, sí, el 16 en la madrugada, ¿no? Cuando termine todos los festejos y pues se desaloje la Plaza del Zócalo. En automático, pues nosotros abrimos las vialidades. Compañera Carlita primero, ¿cómo amanece el clima? Y nos echas por allí ya todo lo que está surgiendo en torno, pues a estas designaciones que se van a registrar ya en próximos días, y no va a ser, por cierto, en la capital ni aquí en Veracruz, sino se van al sur del estado. Adelante, Carlita. Buenas tardes, Araceli, y a todo tu auditorio, pues aquí en la capital del estado. La verdad es que la mañana tuvimos un día un poco nublado, pero ya ahorita en la tardecita ya salía el solecito, ya se siente el bochorno muy fuerte. Y bueno, sí, primero te comento que, bueno, ayer hubo una reunión en un restaurante en la zona centro del estado, donde, bueno, estuvieron varios militantes panistas, esto pues para cerrar filas con Enrique Cambranes, que es actual diputado local plurinominal, que va a en esta legislatura, y Joaquín Guzmán Avilés, actual secretario de SEDARPA, esto con miras
esperas a que este lunes 10 de septiembre pues ya va a salir la convocatoria para elegir al próximo dirigente estatal del Partido Acción Nacional, a la par de la convocatoria de la dirigencia nacional? Hasta el momento, bueno, se dice que Joaquín Guzmán le hará competencia a José de Jesús Mancha, quien busca la reelección por el blanquiazul, por lo que, bueno, de aprobarse la documentación de los interesados, tendrán un mes para hacer campaña interna y el día 21 de octubre se llevarán a cabo las elecciones, donde, bueno, pues los militantes van a elegir quién lidere el partido en Veracruz rumbo a las elecciones del 2021. Cabe recordar rápidamente que, como ya lo habíamos adelantado, hay 4 grupos internos en el partido conformados por Carlos Valenzuela, Yulen Rementería, Enrique Cambranes y Pepe Mancha, por lo que, bueno, ya comenzarán las reuniones para buscar el mayor número de votantes, pues aunque el actual dirigente pues mencionó que las pasadas elecciones pues aumentaron las votaciones, no fueron suficientes para vencer a Morena, por lo que, bueno, ya están buscando pues quién cambie esta dirigencia. También este lunes el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez pues en Coatzacoalcos dará a conocer a su secretario de salud, quien, bueno, les adelantamos que será Roberto Ramos Alor, quien es un neumólogo de la zona de allá, de la zona sur. Y en Minatitlán anunciará ese mismo lunes al titular de la Secretaría de Turismo, donde, bueno, se había sonado el nombre de 2 mujeres, sin embargo, al final la titularidad de esta dependencia será otorgada a Xochitl Arbersu Lago, esto después de la advertencia de Cuitláhuac García, que quien, bueno, él dijo que quien se autopromocionara quedaría fuera de su gabinete. Ahora pues ya veremos qué ocurre con Eduardo Carrión, quien se dice respaldado por la maestra del Bastel Gordillo, así como el rector de la UV, Raúl Arias Lobillo, y con el diputado Senyacen Escobar, quien, bueno, ellos buscan la titularidad de la Secretaría de Educación de Veracruz. Oye, Carlita, ¿cómo dices que había otra mujer, no, la de turismo, habían dicho otra persona? Sí, se tenía visto a la diputada local con licencia, Tania Carola, y a otra persona, Gloria, me parece, de la zona norte, pero finalmente, bueno, el gobernador pues dijo, estas personas pues ya estaban como promocionando mucho para esta secretaría, incluso ya habían grupos que pues pedían que las colocaran, y bueno, el gobernador Cuitláhuac dijo que quien se autopromocionara pues no entraría en su gabinete, y pues finalmente este lunes pues de la zona de Minatitlán pues va a nombrar a Xochitl Arbersu Lago, quien sería la primera secretaria de su gabinete que el gobernador electo dé un nombramiento. Va a la cartera de turismo, aquí había varios candidatos, claro, aquí de la zona conurbada Veracruz, pues es una Boca de las, del Río. Por lo que es todo el turismo en ¿Tenemos algún antecedente? Realmente no conozco. No la conozco, Xochitl. La mujer que va a ocupar la titularidad de turismo, ¿qué antecedentes tiene, Carla? La verdad, desconozco bien los antecedentes que tenga, es de la zona de allá de Minatitlán, ha participado en varios eventos, es del partido de Morena, una persona muy cercana a la senadora y ahora pues ya secretaria de Energía, Rocío Nales. Ah, ok. Bueno, pues ahí vamos viendo ya cómo se entrelazan las cosas. Bueno. Ok, Carlita, pues muchísimas gracias. Bueno. Oye, Carlita, ¿quién va a estar en Jalapa en los festejos del día 15? Sí, va a estar alrededor de las 11:30 de la noche, después del grito del gobernador, va a estar el grupo Nietzsche en la Plaza Lerdo de aquí de la capital del estado. Lo que queda de Nietzsche. Ok. Va a estar el grupo Nietzsche, entonces, ahí en Jalapa. Es que Rogerio está viendo dónde se va, si se va a Jalapa, si se va a Veracruz. ¿Dónde más? Bueno, en Veracruz va a estar la Sonora Dinamita y los Superlamas. Va a ser noche cumbiera, pero bueno, está bien, okay. Nietzsche para bailar salsa colombiana. Okay. Dicen que Carla baila muy bien salsa. No sé, Carlita, ¿cierto? Así es, vamos a ver cómo nos va por acá en Jalapa bailando. Dicen que baila bien salsa. Okay. No, el que Carlita baila bien salsa es el gobernador electo. Sí. Le encanta. Sí. Bueno, sí, Carlita, claro, muchísimas gracias. Nos vemos. Yo también bailo bien salsa, la verdad. Nos vemos el lunes, gracias.
Muy buena tarde a todos, buen fin de semana. Ya, mucho relajo aquí. Vámonos a los deportes porque ya está listo también. Y Ramiro, que ya está listo para darnos a conocer pues cuál es la intención del estado del tiempo para las próximas horas. Adelante en los deportes. Ay, está re loco aquí. Hola, ¿qué tal, Araceli? Amigos de Abaco Noticias, buenas tardes. Ahora en información deportiva, Diego Armando Maradona fue confirmado como nuevo estratega de los Dorados de Sinaloa, con lo cual tendrá la encomienda de llevar al gran pez a la liguilla del ascenso y trascender en la Copa MX. Además, se abrió el telón de una nueva temporada en la NFL, donde los vigentes campeones de las Águilas de Filadelfia iniciaron con el pie derecho. A continuación, vayamos a la siguiente información. En los deportes, la escuadra de Dorados de Sinaloa hizo oficial el fichaje de su nuevo estratega Diego Armando Maradona, quien en las próximas horas será presentado con el conjunto del Gran Pez para el presente torneo. No obstante, el argentino seguirá ligado con su anterior club, el Dinamo de Brest. En redes sociales, el campeón del mundo posteó: "Quiero confirmar mi viaje hoy hacia México para asumir la dirección técnica del Club Dorados y que voy a seguir siendo el presidente honorario del Dinamo de Brest. Estoy feliz de asumir ese nuevo desafío y de seguir ligado al fútbol, quien es mi vida. Un abrazo para todos", recalcó Maradona. En otro tema, se abrió el telón de una nueva temporada más en la NFL, con el duelo inaugural entre los vigentes campeones las Águilas de Filadelfia contra los Halcones Negros de Atlanta. A pesar de lo repleto que lucía Lincoln Financial Field en Pensilvania, el encuentro se postergó por varios minutos debido a una tormenta eléctrica que afectaba la zona. Ya con la patada inicial, los puntos tardaron en hacer su aparición en Pensilvania. Incluso en la primera mitad, ambas escuadras se marcharon sin una sola anotación de 6 puntos, conformándose solo con goles de campo, colocando el marcador 6-3 a favor de Atlanta. Sin embargo, las emociones se guardaron para la recta final, y de la mano de Jay Ahayi, Filadelfia se adjudicó su primer triunfo de la temporada 18-12. Además, a pesar de que la selección mexicana jugará con muchos jóvenes y no están concentrados los futbolistas que suelen seguir los aficionados mexicanos en Estados Unidos, la venta de boletos para el juego amistoso contra Uruguay va por buen camino. De acuerdo a información con la empresa Zoom, que organiza los Juegos del Tricolor en Estados Unidos, hasta el día de hoy se habían vendido poco más de 50,000 localidades en las taquillas del NRG Stadium y en los sistemas de compra en línea, respondiendo la afición a pesar de no contar en la convocatoria jugadores como Chicharito, Andrés Guardado y Giovanni Dos Santos. Y bueno, Araceli, amigos de Abaco Noticias, por el momento ha sido todo en materia deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, llegó el fin de semana, ya llegó Rogerio Pano aquí a Veracruz y probablemente ande en tanga, me comentó allá en las hermosas playas de Antón Lizardo, si usted quiere ir a verlo, va a haber buen tiempo para que usted observe al muñeco Rogerio Pano en la playa. Bueno, las condiciones meteorológicas, doñita, pues estables este fin de semana, va a ser muchísimo calor, valores de temperatura muy elevados, esperamos a de 32 a 34 grados en promedio para la línea de costa. Algunos puntos como el sur del estado de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, 35 o 36 y para el norte del estado sí, 37 o 38, Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, San Rafael. Aquí en la costa central esperaríamos algún chubasco aislado de esta noche. Mañana llovió aquí en el puerto de Veracruz esta mañana. Como ya es tan grande la ciudad y puerto de Veracruz, con Urbana, con Boca del Río, llueve en algunos puntos, llovió ahí por el centro, ya por la zona centro del estado del puerto de Veracruz, llovió en otros puntos ya un poco más hacia el norte y hacia el poniente no llovió porque en su momento ya es bastante grande la ciudad. Y bueno, tenemos esta condición para que mañana se repita, no descartamos durante la noche o madrugada algún chubasco aislado en algún punto aquí de la costa central. En regiones montañosas también hay probabilidad de lluvias, disminuye entre hoy y mañana la probabilidad de lluvias, pero probablemente el domingo debido al paso de una nueva onda tropical, que sería ya la número 37 y el establecimiento de una vaguada en el suroeste del Golfo de México, a partir del domingo y prácticamente gran parte de la semana que entra, podríamos tener aumento significativo en el potencial para lluvias. Estamos en temporada de ciclones tropicales, se ha activado el Atlántico, estaba muy tranquilo por las condiciones que había climáticas, tuvimos bastante polvo del Sahara este año, esto limita en niveles altos de la atmósfera, tampoco había condiciones propicias para el desarrollo de estas circulaciones ciclónicas, y bueno, estos factores influyeron para que prácticamente
estuviera bastante inactivo este año el Atlántico durante los meses pasados. Pero ya este mes, pues las condiciones son un poquito más propicias. Ha encontrado Florence una, en este momento ya se ha degradado a huracán categoría 1, fue categoría 3, encontró algo de polvo, por eso se, de polvo del Sahara en el Atlántico, por eso se degradó, pero probablemente se reintensifique y probablemente entre en alerta la costa este de los Estados Unidos. Se podría acercar este durante este fin de semana, quizás ya para inicios de la próxima semana esté muy cerca de las costas este de los Estados Unidos este huracán, nuevamente convertido en huracán importante, inclusive pues podría ser un huracán mayor en las próximas 24 a 48 horas. Pero ya en el territorio nacional y en el estado de Veracruz de momento no tenemos actividad importante. Hay dos zonas de baja presión importantes frente a las costas de África, una muy cerca de la costa de África y una poquito ya más alejada en las islas de Cabo Verde, se mueven hacia el oeste, todavía faltan muchos días para que se acerquen al continente americano, pero bueno, se mantendrán en vigilancia. Ya esta es la época que estas circulaciones ciclónicas, bueno, empiezan a darse más activas y se acercan a territorio nacional, comienzan acercándose por la península de Yucatán, algunos cruzan y bueno, pueden incidir al Golfo de México, algunos otros se van sobre la parte noroeste del Golfo de México hacia el sur de los Estados Unidos, la Florida y todos los estados del norte del Golfo de México. Pero en este momento la condición está dada para que, bueno, tengamos un ligero respiro con respecto a las lluvias, va a disminuir el potencial, pero como les comento, a partir del domingo nuevamente se incrementa el potencial de lluvias. Lo que sí, hoy que está haciendo bastante calor, está haciendo bastante bochorno y mañana días muy, muy calurosos y ya el domingo, lunes, martes y miércoles probablemente la condición cambie porque aumentará el potencial para lluvias a lo largo de todo el estado. Antes de esto, como les comento, pues el día de hoy hay que seguir sudando la gota gorda, sigue haciendo muchísimo calor aquí en el puerto de Veracruz y en gran parte del estado, inclusive en la montaña, Jalapa, Orizaba, 26, 28 grados este mediodía, hace calor en todo el estado este mediodía. Hasta aquí con el pronóstico, buenas tardes y buen provecho, doñita, nos vemos el próximo lunes, que descansen. Hola, soy Carla y encamino pensamientos. Soy profesora. Actualmente los docentes estamos en un proceso de constantes cambios en la reforma, en el currículum, y me encuentro actualmente estudiando la especialidad en didáctica de las ciencias sociales. Los contenidos se abordan siempre vinculados a la práctica, a nuestros alumnos y a innovar nuestras estrategias durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes están preparados y no solamente se quedan en el punto de la especialidad, sino que podemos darle continuidad con una maestría. Entonces garantiza que podemos hacer más y mejores cosas para nuestros estudiantes. Yo creo que el conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte. Por ello, haber escogido la especialidad en didáctica de las ciencias sociales ha sido una de las mejores decisiones para mí, para mis alumnos y para mi país. Así que ya lo sabes, en las Américas tenemos un lugar para ti. Hola, muy buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Experiencia y veracidad. Credibilidad y profesionalismo. Mesa de análisis, viernes 2:30 de la tarde. Con Araceli Baizabal y Rogelio Pano. Hola, soy Norma Reina Camacho. Porque las redes sociales llegaron para quedarse, yo te espero en esta plataforma digital de 9 a 10 de la mañana. Noticias del mundo del espectáculo, horóscopos, clima, cocina y muchas cosas más. Temas de interés general, te espero. Para nosotros el servicio y la atención siempre es importante para mí. Para mí, también para mí. Porque sabemos que tu salud está en nuestras manos y en las nuestras. Ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Covadonga, Veracruz, siempre estamos a la altura. Bueno, estamos viendo aquí los comentarios que nos mandan nuestros amigos, amigas que están ahorita en las redes. Brian Alexis, ¿lo conoces? Sí, claro. Ah, bueno, abogado, pues Brian se muere de la risa, puro ja, 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 por lo que dijo Ramiro Gómez. Bueno. Se muere de la risa nuestro querido amigo Brian. Mari Carmen de Ramos dice, excelente fin de semana, saludos a la serie Rogelio Pano. Porfirio Platas nos manda por allí también un saludo.
Rocío Pérez también nos manda pues corazones. Ah, nos dice Brian Alexis que todos somos UPAP. Bueno, me imagino que están, él estudió en la UPAP. Sí. Ah, pues es que está egresado. Dando a conocer para todas aquellas personas que deseen entrar a esta institución, que deseen iniciar y concluir su bachillerato en 18 meses, pues para las personas que quieran verlos aquí en la página, están todos los requisitos ahí en el mensaje que le está enviando, ser mayor de 15 años, copias certificadas de secundaria, acta de nacimiento, CURP, y bueno, una serie de requisitos, y bueno, pues se los da a conocer aquí para todas aquellas personas que en un momento determinado pues quieran estudiar el bachillerato en 18 meses. Van Lira dice, saludos licenciado Araceli Baizabal y licenciado Rogelio Pano, de parte de la familia Lira Sánchez que están presentes. Linda Adriana dice, no había descubierto este canal, pero me da gusto verlos transmitiendo ahora por este medio. Enhorabuena, muchísimas gracias también a Luz María Hernández. ¿Cómo ves, Rogelio? Bien, qué bueno, qué bueno. Bueno, y más información. Sí, pues hay la cuestión, Tony Macías y su esposa, suegros de Javier Duarte, sí, reclaman sus cuentas bancarias. Vamos a ver de qué se trata, cuál es el reclamo de Tony Macías, es un prominente esposa, empresario de Coatzacoalcos, que donde por cierto vivieron los hijos de Javier Duarte después de la huida de Javier. Así ahí es. Estuvieron así en es. Un rancho en Chiapas. Con Tony Macías se fue primero de sí. Coatzacoalcos, donde residía, a Chiapas, a un rancho, y los hijos del exgobernador estuvieron ahí en Chiapas durante mucho tiempo. Y después, bueno, Javier se fue a Guatemala, en Panajachel, que es donde fue detenido. Ahora, Tony Macías y su esposa reclaman sus cuentas bancarias. María Virginia Yasmín Tubilla y Jesús Antonio Macías, suegros del exgobernador de Veracruz, actualmente preso, Javier N., reclamaron ante un juez federal el descongelamiento de sus cuentas bancarias. Los padres de Karime Macías argumentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la norma que permitía este tipo de aseguramientos en orden judicial, por lo que presentaron una denuncia por el incumplimiento de la Procuraduría General de la República con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fue el juez Patricio Leopoldo Vargas Alarcón quien admitió a trámite la denuncia de los padres de Karime Macías, a quienes les congelaron sus cuentas en una indagatoria por defraudación fiscal. Para Abacón, Omar Villegas. Bueno, fíjate, Rogelio, esto que se dio a conocer ayer ya tarde-noche, sí, lo de pues las fotografías de las prendas, accesorios e identificaciones halladas en fosas clandestinas, esto en los que son los últimos 30 días, se han exhumado restos de al menos 166 personas. Sí, fue personas, lo que ayer dio a conocer, la Fiscalía anoche, precisamente. Pero lo que aquí también cabe destacar es que ya a partir de hoy, a las 5 de la tarde, pues estas fotografías van a ser exhibidas a familiares de las personas desaparecidas. Ya estará. O sea, van a mostrar lugar, las prendas, van a mostrar ese tipo de accesorios. Exactamente. O sea, si por medio de ello se puede dar con la identificación de estos cráneos, de estos restos que fueron hallados en fosas clandestinas. Y tal parece que lo que se dijo en algún momento, en años recientes, parece dar visos de realidad, que Veracruz fue un enorme, enorme así panteón es, así es, clandestino. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? La cuestión es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la existencia de estas fosas clandestinas? ¿Por qué la existencia de estos restos? ¿Fue obra del crimen organizado? ¿Fue una obra del Estado? ¿Qué pasó realmente? Creo que esa es una pregunta que tarde o temprano tenemos que encontrar una respuesta. No, y además esto, Rogelio, lo que llama mucho la atención es que hay muchas, muchas identificaciones que fueron encontradas allí, o sea, con lo cual pues ya se puede tener mayor identificación. Digo, tenemos un caso muy cercano, claro, de una colaboradora muy cercana nuestra, cuyo sobrino desapareció, estuvo desaparecido por más de... ¿Cuatro años? Se lograron encontrar sus restos, se logró encontrar algunas identificaciones, pero fueron 4 años de una agonía para la señora familia, madre, para la familia del chico. Entonces, ¿cuántas agonías se están viviendo por parte de estas madres que no encuentran a sus hijos? Entonces, bueno, que tengan... Bueno, la cuestión de que puedan identificarlos y puedan darle sepultura
y que no descanse el alma, pero tan siquiera, bueno, pudieron darse esa oportunidad de poderlo enterrar, de poderlo despedir. De poder saber dónde van a poder rezarle, dónde va a estar. Exactamente. Pero es una cuestión que se tiene que hablar, que se tiene que discutir. Porque no nada más es que se encuentra, es que pareciera ser que, bueno, se encontraron flotas, fosas clandestinas, ahí están los restos y pues ya que los identifiquen y que las personas les den sepultura. No, es, ¿qué motivó esto? ¿Por qué son las fosas? Los chicos, ¿por qué fueron desaparecidos? Y además, Rogerio, el cómo no hubo un antecedente, cómo no se daban cuenta lo que estaba sucediendo en un predio. Bueno, ahí, pareciera ser que, por ejemplo, Colinas de Santa Fe estuvo destinado una intencionalidad para un cementerio. Ahí ir a depositar los restos de personas. Pero, ¿quién? ¿Cómo? ¿Cómo se planeó? ¿Cómo se hizo? ¿De quién es la responsabilidad? Son muchas preguntas donde no hay respuestas. Sí, tenemos previsto entablar una conversación ahorita con la señora Lucía Díaz Genao. Bueno, ella es del colectivo Solicito Veracruz. No nos contesta el teléfono. Me imagino que está en algunas actividades. Vamos a tratar ahorita en el transcurso del noticiero a ver si podemos contactar con ella. Porque también estaban con cierta molestia porque dicen que no fueron prácticamente ellas citadas para que se les diera a conocer de otra forma lo que estaba aconteciendo, sino que esto se dio ayer en una rueda de prensa en donde se dijo y no está habiendo el involucramiento por parte de la autoridad con las madres que son las que están sufriendo y son las que están pidiendo. O sea que pareciera ser que hubiera sido como un show mediático, ¿no? Más o menos, así casi lo mencionan ellas, de que se da a conocer, pero que a ellas no se les dice, sino hasta ese momento. Y pues es lo que ellos están luchando desde hace mucho tiempo. Claro, y no, yo recuerdo el caso este que comentamos, fue una lucha constante de una madre de familia que durante 4 años luchó denodadamente por saber el paradero, nunca perdió la esperanza de que el chico estuviera vivo. Murió. Nos decían que les quedaba el consuelo de que no había sido torturado, que pareciera ser que los restos no mostraban huellas de tortura, de agresión, de algo más. Pero al final, ¿quién fue el responsable de la muerte de este chico? Así es. Pues ¿y vamos. Por qué fue ahora a ese lugar? Pero bueno. Así es. Pues ojalá hay muchas de esas madres que hoy están sufriendo. Digo, ojalá, porque ya es el consuelo que les pueda quedar, encuentren los restos. Algunas otras no podrán encontrarlos. Y ojalá muchas de ellas pudieran encontrar vivos a sus hijos, que es sobre todo lo que están pidiendo. Ojalá y pudiera darse, ¿no? Así es, algunos y casos. El tema de los desaparecidos en México. 30,000 desaparecidos en México. Es una barbarie, la verdad. Lo que antes hablamos solo en las dictaduras militares, hoy, al final de la excepción, más de 30,000 personas desaparecidas. Así es, y muchos de ellos sin deberla ni temerla. Algunos quizá pudiera yo ser, creo que pero muchos, muchos final, la gran mayoría. Al final la cuestión es que no debe haber, claro, independientemente por supuesto de si alguien estuvo eso fuera no de es, la claro, ley, claro. No debiera ser. Y es una cifra altísima y es una muestra del gran fracaso en la estrategia de seguridad, tanto de los gobiernos federal como de los gobiernos estatales y municipales. Así es. Ese es el gran déficit que dejan estas administraciones. Porque no nada más es hablar del gobierno federal, es hablar de los estados, es hablar de los municipios, pues es que donde se degradó claro. La tarea de la seguridad pública. Y eso es precisamente a lo que vamos con nuestro compañero Zenén Domínguez. Él nos va a hablar de que va a haber el día lunes una reunión en Palacio Municipal de Córdoba, en donde les van a decir, dicen ellos, que están invitando a toda la ciudadanía que les digan qué es lo que está pasando y que le digan las verdades a las autoridades. Vamos a escucharlo. A ver. ¿Qué tal? Con gusto, los saludamos este fin de semana desde la ciudad de Córdoba, la zona centro del estado de Veracruz. Y bueno, ante la inseguridad que ha crecido aquí en la zona centro y ante el llamado que mucha gente hace a través de las redes sociales, pues tanto el actual diputado federal así como la alcaldesa de esta ciudad de Córdoba, Leticia López Landeros, hacen un llamado a toda la ciudadanía que quiera participar este lunes a las 11 de la mañana
en el Salón Central del Palacio Municipal para que externen todo lo que quieran decir en cuanto a seguridad pública. Van a estar invitados todos, comercio, la gente común, todos los empresarios, los regidores, el síndico que no hacen nada, y bueno, también los altos mandos de las autoridades federales, estatales y municipales, aunque solamente es tránsito aquí. Pero bueno, hacen un llamado y va a ser un llamado a todos los que tienen que ver con la seguridad en esta ciudad. Por lo cual, la alcaldesa dice que si usted tiene algún problema con la inseguridad, usted quiere decir algo, se lo venga a decir de frente. No son buenos por las redes sociales, por WhatsApp, Twitter, por todas las redes sociales, pues denostan y dicen muchas cosas. Pero ahora, el lunes a las 11 de la mañana, aquí atrás, en el Salón Central, pues todo el que quiera decir algo, que vengan, que se lo den a conocer a la alcaldesa, al diputado y a todas las autoridades que estarán presentes en ese lugar, para todos en conjunto llegar a una solución y ver qué se hace en cuanto al tema de inseguridad aquí en la ciudad de Córdoba. Una buena oportunidad, no la he hecho usted perder, y así es que pues no se esconda usted detrás de las redes sociales. Véngalo y dígalo de frente, es lo que tenemos. ¿Y quién va a decir en un clima de inseguridad? ¿Quién va a decir lo que va a pasar? Después de ser en los claro, por claro. favor, lo que se trata es de que la autoridad trabaje y sea eficiente. ¿Quién va a ir a decir, oiga, fíjense que yo a través de la red esto? Por favor, eso se me hace más de show, o sea, que no conduce absolutamente la gente, a nada. La gente lo que miedo. La ciudadanía quiere es eficiencia. Claro. Eficiencia. Y si van a estar mandos estatales, municipales y federales, bueno, que ellos se reúnan, se pongan a trabajar, diseñen estrategias, pero ese tipo de shows, la verdad que solo pues gana planas en los diarios y comentarios en redes y medios, pero realmente no te conducen a nada. Así es. Bueno, más pues información de policía. Hola, ¿qué tal, Araceli Auditorio? Les presento lo más relevante de la información que ya es noticia. En Ixtaxoquitlán, un autobús metropolitano y un automóvil particular colisionaron en el trébol de Escamela al no ceder ninguno de los dos el paso. La vialidad estuvo obstruida parcialmente, por lo que oficiales de la Policía Federal llegaron para tomar conocimiento y las unidades fueron enviadas al corralón. En otra información, en céntricas calles de la ciudad de Veracruz, un camión del servicio urbano arrolló a una persona del sexo femenino sobre la avenida Jicotencal, provocándole lesiones y movilizándose personal de la Cruz Roja, Policía y Tránsito del Estado. La lesionada fue ingresada al ISSSTE para su atención médica. En otra información, en la carretera de Libramiento Federal Paso del Toro Santa Fe, ocurrió un choque de dos vehículos particulares, quedando uno de las unidades volcadas con las llantas para arriba, movilizándose los cuerpos de emergencia, policías estatales y policía federal. Esto se presentó dentro del municipio de Medellín de Bravo. Y en otra información, y ya para finalizar, en Esperanza, Puebla, al menos 4 personas presuntamente muertas, daños materiales de al menos 400,000 pesos, movilización de cuerpos de emergencia y policía, así como rapiñaje de personas, fue el resultado de 2 trailers enrampados sobre un tramo de la autopista en la zona de los túneles. El hecho ocurrió cerca de las 18 horas de este jueves sobre la autopista Esperanza-Ciudad Mendoza, con dirección a Veracruz, en donde un primer tráiler se enrampó y a su vez también otro se enrampó, los cuales uno de ellos pues primero mató a 2 personas y presuntamente el segundo tráiler que se enrampó al quedarse sin frenos mató a otras 2 personas. Hasta el momento la autoridad no ha confirmado nada. Es mi reporte desde la ciudad de Orizaba, Pueblo Mágico, les informó Mario Ramírez. Increíble lo de esto del tráiler. Primero se queda sin freno, se va a la rampa de emergencia, ahí queda, llegan los pobladores con la rapilla, y venía detrás otro tráiler que también se queda sin frenos. Mueren 2 personas. Y mueren 2 personas. Pero yo me pregunto, ¿cómo? 2 trailers sin frenos. Entonces, ¿qué pasa ahí? De por sí que es un tramo bastante peligroso ese de las cumbres, un tramo donde es frecuente los accidentes. Y qué raro, ¿no? Qué raro. 2 unidades. Además, con todo el peso que llevan, ¿no? También es eso. Bueno, también puede haber. Es que se maneja que para abaratar costos, tengo un amigo que tiene ahí trailers
¿Sí se escucha, Ramiro? Para costos, ajá. Pues exceden los pesos límite. Ah, claro, lo que están haciendo es que son precisamente ese problema de los trailers dobles o doble remolque. Para no traer doble remolque, meten en un solo remolque, en un solo trailer le meten el doble de peso. Obviamente, cuando van bajando las cumbres, ahí se requiere de mucho frenaje, se quedan sin frenos porque traen demasiado peso. La inercia. Bueno, entonces ahí hay una responsabilidad ahí de la autoridad. Claro, claro, pues es lo que se ha dicho. Hay una ley que tienen que pasar, por eso están las taras, las pesas, las básculas. Entonces lo que ocasionó estos dos doble accidentes que causó los muertos fue el exceso de peso de estas unidades y bueno, y también la rapiña, que se ha convertido en un tramo muy peligroso. Claro. Aparte de las condiciones físicas del lugar, bueno, en cuanto a cuestiones de delincuencia y de inseguridad. Bueno, mira lo que sucede. Ay, qué lindo. En Constituyentes y Mario Molina, en la colonia centro de la ciudad de Veracruz. Este es ingenio, y qué bonito ingenio, la verdad. Hay un registro sin tapa. ¿Y qué hizo la gente? Bueno, pues pusieron a Hulk. Está buenísimo eso. Ya ves que en Jalapa es con flores. En Jalapa llenas de flores. Es una... Oye, como en el Festival de las Velas, ¿no? Que en los baches pusieron los delitos. Los delitos. Padre. Es una piñata, ¿verdad? Bueno, fíjate, ese ingenio que es una burla a la autoridad y qué pues bueno. Claro. Pero Hulk, ¿cuántos accidentes está evitando Hulk ante la ineficiencia y la incompetencia de la autoridad? Pero gracias al buen Hulk de Mario Molina. Es que Mario Molina, ¿y qué? Es que Constituyentes y Mario Molina. No, pero llegaron así, vaya, para quitarlo. ¿Ya quitaron a Hulk? Ya lo quitaron. Ay, pues es que no lees, ya ves. No te enteras de todo el chisme. Es que fueron por la piñata. Tenía fiesta. Funcionarios de la alcaldía de Veracruz. Sí, se lo llevaron rapidito se dieron cuenta de que empezó a circular por redes Hulk, y entonces pues la autoridad dijo no. Bueno, pues se fue el grupo más, ¿no? Ajá. Que por cierto ya dijo el gobernador electo que van a atender ese asunto, ¿no? Claro. Del grupo Pero más, dice, según el ayuntamiento de que no se puede Veracruz, revocar que la no concesión. Se puede revocar, algo se tiene que hacer porque el servicio es muy ineficiente. Así es que Grupo Más, si quiere evitar más Hulk en la ciudad, pues póngase a trabajar. Trucha. Así y traje. Es. Qué bueno estuvo. No estuvo sensacional. Okay. A ver, es que yo vi hace poco por ahí por la casa. Voy a comprar una piñata de Hulk y a ver. Y ahí lo pones. Bueno, y tenemos espectáculos ya para concluir. Nos vamos, por favor, a los espectáculos en estos momentos. Ay, murió Burt Reynolds, caray. Fue el símbolo sexual de los 70s, Burt Reynolds. Bueno, esa foto donde él estaba sin ropa y era uh-huh. muy peludo y nada más se tapaba ahí su cangurito. Bueno, okay. Burt Reynolds, el gran símbolo sexual, murió, tenía 80 y tantos años. Ok, vamos a ver qué más hay en los espectáculos. A una semana del estreno de la cinta El Depredador, se ha dado a conocer que la compañía 20th Century Fox decidió retirar las escenas que realizó el actor Steven Wilder Strigel, pues años atrás aceptó haber cometido un delito sexual. Y a pesar de que Steven es gran amigo del director de la cinta, Shane Black asegura que la cadena tomó esta decisión debido al momento que se vive en la industria con respecto al tema de acoso sexual. El actor estadounidense Christopher Lawford, quien participó en series como Frasier y películas como The Doors, falleció mientras estaba en un centro de yoga. Pese a ser atendido, el también escritor y activista falleció la noche del martes y actualmente se le realiza una autopsia para determinar las razones de su muerte, así informó su primo Kerry a través de su cuenta de Twitter. El actor cómico y director de cine estadounidenses, Burt Reynolds, murió este jueves a los 82 años por un paro cardíaco. Reynolds murió en Jupiter, al sur de Florida, de acuerdo a un comunicado de la familia emitido por su sobrina Nancy Lee Hayes. Fue totalmente inesperado a pesar de que tenía problemas de salud.
Eugenio Derbez celebró hace unos días su cumpleaños número 57 y no cabe duda que el sentido del humor del comediante sigue siendo el ingrediente principal de su personalidad. Para muestra, el actor sorprendió a sus seguidores al compartir un divertido video en el que presume haberse encontrado a Lucero en Australia, país en el que se encuentra trabajando desde hace unos meses. En el clip, el comediante aparece en lo que parece ser un set de grabación junto a una chica que tiene una apariencia similar a la actriz y cantante que solía llevar durante su adolescencia. Pues estoy aquí en Australia y ¿a quién creen que me encontré? Nada más y nada menos que a Lucerito, que ya ven que andaba desaparecida, que no la encontramos, no ha trabajado últimamente en muchas cosas, le hemos visto poco, pues es que estaba aquí en Australia, ¿verdad? Sí. Ya se le olvidó el español, así es, ya luego viajan y se les olvida el idioma. Paraba con espectáculos, Héctor Muñoz. Bueno, terminar así, con algo más tranquilo. La nota del día fue Hulk. Así es. ¿Te quedaste? Me encantó. Bueno, me encantó el ingenio. Me parece es el ingenio. Claro, es ingenioso. Es una manera de protestar aguda, punzante, ingeniosa. Me parece sensacional. Es la forma en que lo están haciendo ya ese tipo de humor, manifestaciones. Dicen que el humor... Contra el humor no hay nada, no hay defensa. Si tú, por eso el humor es tan importante en cualquier sociedad. Esta crítica con humor me parece que es... ¿Con qué te defiendes ante esto? Claro, con nada. Ya ves, la de Jalapa, la de las flores que plantaron los veleros. Aquí en Veracruz, los veleros en las lagunas y en los baches y todo lo que hay. Y ahora este Hulk para darle fuerza al grupo de agua y saneamiento de Veracruz. Bueno, nos despedimos. Rogerio, un placer haber estado contigo. Hombre, gracias. Gracias, amigo, también gracias a ti que anduviste aquí contribuyendo y gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Los veo el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Como siempre, esperando que todos ustedes no me fallen. Gracias.